Momento del programa dedicado a EPAM, esta institución que tanto trabaja para evitar el abuso y el maltrato en los menores. En la nota que sigue vamos a continuar viendo cómo trabaja esta institución que tanto hace por nuestros hijos. EPAM, equipo de prevención del abuso y del maltrato en menores desde la concepción. Visítanos en www.epam.org y conoce nuestra misión. Martín, una jornada muy interesante con nada más y nada menos que los abuelos de Puerto Libre, que tienen un vínculo muy importante con sus nietos. Sí, realmente muy contentos porque hemos visto cómo se involucran, cómo se interesan y el compromiso importante que tienen con los chicos. Una jornada de prevención, está bueno que los abuelos sepan esos elementos a reconocer. Claro, por supuesto que tienen que saber, y no todos estar en conocimiento, uno puede pensar, todos saben todo, para nada. Descubren cosas y descubren posibilidades a veces no demasiado lindas, cuando se dan cuenta que ciertos síntomas concuerdan con lo que sus nietos están experimentando. Castellano acompañando EPAM con la gente de la tercera edad, una capacitación que enseña a los abuelos a ser más precavidos en caso de que los nietos sufran abuso. Sí, abusos o cualquier tipo de violencia. La idea es justamente trabajar en la concientización de la ciudadanía en general, donde la familia, que es el lugar más cercano donde los chicos a veces pueden estar dando señales que no son vistas, que no son escuchadas, que no son detectadas por el propio entorno familiar. Así que esto es bueno, así hoy se está capacitando abuelos, en otros casos se capacitan docentes, en otros casos se capacitan a distintos sectores de la sociedad civil para que se comprometan con este tema tan importante que tiene que ver con justamente proteger la salud psicofísica de los chicos. Muy importante el lugar que ocupan los abuelos en la familia y un lugar como es Puerto Libre, ¿no? Que permite este tipo de capacitación. Sí, sin duda. Además, el abuelo generalmente tiene una relación muy fuerte con los nietos, hay una relación de cercanía, hay cosas que uno hace con los abuelos que quizás no lo hace con los papás. Así que hay que aprovechar esa complicidad que tienen los nietos con los abuelos justamente para que estas cosas puedan ser detectadas, ¿no? Para que puedan ser, a veces al nene le cuesta expresar que está sufriendo algún tipo de violencia y bueno, lo bueno acá es justamente que se detecten qué señales puede dar el chico como para que esos abuelos estén alertas y puedan tomar cartas en el asunto. Graciela, hoy una jornada acá en EPAM enseñando a los abuelos datos muy importantes para el cuidado de los nietos. ¿Cuál fue el balance? Ah, maravilloso. Me encantó sobre todo la atención y la participación que pusieron los abuelos. Creo que salían de la vaina, como quien dice, ¿no? Por contar cada uno sus experiencias. Fue muy lindo, sabíamos que podía ser así porque ya lo hicimos en otra oportunidad. Y este es un ambiente muy receptivo y además para EPAM es muy importante porque todos sabemos que hoy en día los chiquitos se comunican casi más tiempo con los abuelos que con los propios padres. Así que vía ellos se puede conocer un poquito los momentos que están pasando los chicos. Tony, fueron anfitriones de una jornada organizada por EPAM. Contanos un poco qué te parece este ida y vuelta con los abuelos. Bueno, este ida y vuelta ya no es la primera vez. Es una forma que hemos encontrado con Martina, una amiga de la casa, muy querida por los abuelos y con un mensaje que para nosotros es muy importante. Y siguiendo la línea del intendente, del doctor Gustavo Pose, de Carlitos Castellano, que son los que siguen con estos principios, hacen del concepto de familia como célula de una sociedad, que prestemos mucha atención a todos estos conceptos que se vierten a través de esta fundación. Y nos pone muy feliz que nos elijan a nosotros y nos den la oportunidad de poder recepcionarlos aquí. Contarles una jornada con abuelos sanisidrenses, preparándolos para que estén más atentos, cuidados sobre los nietos. ¿Cuál es el balance? La verdad que una jornada con nuestros abuelos por nuestros chicos, ¿no? Y la verdad que los abuelos han aportado una atención tremenda en toda la jornada, han mostrado su alegría y su interés. Realmente trabajar con ellos es un placer porque el abuelo tiene como una mirada bien especial hacia los nietos, así que pudimos repartir en esta jornada en la revista Nuestros Derechos a cada abuelo para que tengan los teléfonos de PAN, ellos se puedan comunicar, crear un vínculo entre ellos y nosotros para poder trabajar cada vez más firmemente en el cuidado de los nietos y de los niños. En este caso estamos en Puerto Libre. ¿Por qué es importante que los abuelos estén al tanto de estas situaciones? Porque son los referentes. El abuelo se queda muchas veces con los nietos.
cuando los padres trabajan. Y los chiquitos les cuentan todos los abuelos. Además de San Isidro, estuvo el doctor Castellano acompañando esta concientización. San Isidro siempre está con nosotros. Carlos Castellano, igual que el intendente, apoya plenamente nuestra tarea. EPAM, Equipo de Prevención del Abuso y del Maltrato en Menores desde la Concepción. Visítanos en www.epam.org y conoce nuestra misión.